La batalla final en exclusiva. Continuamos con el caso Mayela y hoy termina con un telón final. Su propio cuerpo. Un video escalofriante donde la ex de Luis Enrique se vende como carnada a los hombres. Video explícito. Amante Mayela Laguna, ten cuidado. Aquí conocerás el mensaje donde claramente Mayela dice que expondrá a su amante. La Chiqui Bombón a punto de explotar como una bomba en Telemundo. Se vienen las huelgas por problemas laborales. Nafle con el nuevo amor, al parecer, sigue patrones del pasado, ya que es idéntica a su ex, Jennifer Garden. ¿Será que ya olvidó a J-Lo? Hoy en Chimino Live desde Roma con todo el glamour. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, comadres y compadres que nos ven el día de hoy. Esto es Chisme No Like. Yo soy Robert Avellanetti, estoy en el estudio y desde Italia está nuestra querida Elizabeth Stein y Javier Seriani. ¡Woo! ¡Vamos, andiamo! Hola, ¿cómo estás? Nos vemos. No, no tienes que hacerte más para acá. A ver, contamos en tranquilo. Ahí están perfectos. Más otro cuadro. ¿Eh? Ahí están. ¿Cómo bien? Estás hermosas. No, Roba, no sé cómo está. Estoy, ¿me veo o no me veo? Sí. Que nosotros nos vemos todo cortadito. Pero ahí Pepe nos va guiando. Señoras y señores, bienvenidos. ¿Estamos bien? Sí. Están perfectos. Ah, perfecto, gracias. Díganlo, díganlo. Sí, vamos. Gracias. Bueno, Elisa, qué bárbaro. Qué día pasamos hoy en Roma. Increíble. Paseamos. Van a ver todo lo que paseamos. ¿Saben qué, comadres? Está el clima, apenas ahorita se empezó a refrescar un poquito y está lloviendo, pero la verdad es que está a reventar. Sí, o sea, y ya la retaron a Elisa en el Vaticano porque estaba con la muy despechugada, se le veía. Acá te tapan toda y no podés mostrar los brazos, no podés mostrar nada. No, vean, para que vean, yo traigo esta blusa, comadritas, de manga larga, para nada. A él lo confundieron con un bárbaro romano. No. Ya saben, esos que hacían las fiestotas ahí de todos contra todos. Vino una señora así, toda viejita, la vio vestida y dijo, putana, putana. Sí, te gritó, te dijo así la señorita. No se crean, bueno, no se crean. Oye, señoras y señores, estamos de Roma, Lisa y yo, y vamos a mostrarte todo lo que hicimos en el día de hoy. ¿Y por qué estamos acá? Vamos a darte algunos detalles porque todo es misterio y sorpresa. Sorpresa que les tenemos, comadritas, así que váyanse preparando. Pero, comadres, el día de hoy... Viene fuerte. Fuerte, fuerte. Mayela Laguna es un peligro, esa criatura en sus brazos, bajo su custodia, comadres. Hoy, tristemente, unos videos. Impresionante. Unos videos... A ver, esto lo tenemos hace tiempo... junto con estos 10 audios que han sido explosivos con lo de Frida. Hoy vamos a más cosas de Frida y también más con el conductor de televisión que es su amante, porque parece, Elisa, que ella está dispuesta a todo con ese tipo, que todo el mundo ya se imagina quién es. Ayer sacamos una conversación, o sea, ayer sacamos la conversación entre el conductor de televisión y Mayela Laguna. Pero había, comadres, en esa conversación que hoy vamos a poner, un plan de ella para destruir a su amante, ese conductor de televisión. Que está casado, que tiene una familia, que tiene una imagen. Debe de estar temblando, comadres. Pero hoy vamos a poner, para rematar, para terminar, porque dijimos, a ver, el público se merece todo. Claro. El público se merece que le demos todo lo que tenemos en carpeta. Hoy vamos a poner completamente el video de Mayela Laguna vendiendo su cuerpo en chats privados con hombres para buscar clientes, y se van a impresionar de los movimientos de su cuerpo, obviamente de la vestimenta. Mira, háganle cuenta que estamos así, a ver, tú hazle así o se pone así. De costado. Tú, porque aquí te puedes... Se pone así. Mira, Roba. Vengan así. Y luego le hace, sube la silla. Hagas así. Y luego le hace. Se sube la nalga. Y luego se pone así. Y abre así no, y se abre. No muestres el trasero. No, yo sé que no. ¿Qué hago? Párate para como cuando se voltea así y se abre. Se pone las pompis y se la.
Ay, Dios mío, comadre, disculpen, Padre Celestial, ¿qué es esto? Señoras y señores, Javier y Elisa están directamente desde Italia, yo estoy aquí. La verdad, ahí están, gracias a Dios. ¿Qué es esto? ¿Ya te lo imaginaste el video? Ya me lo imaginé, ya me lo imaginé. Ya me lo imaginé, me voy a tapar los ojos. Aparte, lo hace en un sillón de esos living de su casa, pobre humilde que tiene. Yo les voy a decir cómo hace la cara. Se pone así. A ver, y ya. Sí, no, no. Sí, porque son caricias. Ya dice que se toca para vender el cuerpo. Señores, hoy lo vamos a poner. El programa va a explotar. Se va a caer el mundo. Y señoras y señores, atención porque cae una bomba en Telemundo. La Chiqui Bombón va a hacer explotar la cadena. Y te decimos porque está grave la cosa. Se amenaza con huelga de hambre. Qué fuerte, comadres, y como si fuera poco, comadres, le siguen gritando y diciendo de cosas a Mariana Echeverría, el hate que tiene, le pintó caracoles a la producción, y hoy tenemos todo, así que vayan compartiendo, comadritas de mi corazón, pero vamos a arrancarnos con la Z2, ¿qué te parece? Como para que vean el video de lo que viene. Adelante. Pues desde el Coliseo Romano nos encontramos. Y déjenme contarles, comadres, que lo que tenemos de Mayela Gatina está fuertísimo. Un live erótico tratando de vender su cuerpo, su cola, su pecho, su todo su sex appeal para conseguir clientes. Yo creo que en otra vida era una romana, no una romana, una que romana. Venía a las fiestas que hacían así, orgías todos contra todos. Hoy en exclusiva, no se lo pierdan, video ya erótico de Mayela Laguna. Como Dios la trajo al mundo, la vamos a tratar de mostrar. Esto impresiona, ¿no? Así que lo vamos a poner sin censura. Bueno, estábamos en el Coliseo, qué lindo el Coliseo, es divino. Sí, comadres, y luego andan unos ahí disfrazados de romanos y saben que acabo de descubrir, ¿dónde tengo que ver? ¿Aquí o acá? Acá. Acabo de descubrir, comadres, que nuestro güero cabaretero, ya ven que el Seriani, pues sí, es de italiano, sí. Tiene familia italiana y le salieron las piernas de romano. Sí, jugando la... Quítate aquí para que les modeles las piernas. Vean ustedes. A ver, levántate para que veas. Vean. Estoy bronceadito. Auténticas piernas. A ver, hasta por acá para que se te vean las dos. Auténticas piernas romanas. Como los romanos. Vieron que todas las películas de los romanos tenían buenas piernas. Esto es Italia. Sí. Es muy, muy italiano. Sí, en así las tienes. En otra vida fui romano y maté muchos leones. ¿Ah, sí? Y mucha gente. ¿O te mataron a ti? No. ¿No te dieron una receta? No. Yo peleé contra un león y le gané. Y se quedó desde entonces Soy con la melena. ¿Eh? Un gladiador. Yo escucho la música del gladiador de la película y lloro, como que estuve ahí. Yo siento. Bueno, comadres, pero ¿saben qué, comadres? Nos vamos a ir. No, es que tenemos una sorpresa aquí. Ay, quiero decir. No, todavía no. Bueno, vamos a continuar, comadres, porque Andrea Legarreta dice que fue un malentendido. Chequen ustedes cómo piensan que somos mensos. Que fue un malentendido lo que sucedió con lo de Timbiriche, con Angélica Vale, que todo amor y paz, cuando no solamente Angélica Vale estuvo en nuestro programa y le sacamos la sopa, también todas nuestras cucarachas nos informaron de la grosería que le hizo Alex, Mariana, envidiosas. Maldición, no estrenaron, cancelaron el show porque la escenografía no llegó y después no llenaron el teatro Los Ángeles sin Angélica. Esa fue la realidad, pero vamos a escuchar aquí a Legarreta, pues diciendo que no. Vamos a ver. Y hablando de vaselina, ¿qué puedes pensar? Pues de esta diferencia que hubo entre Angélica Vale, Mariana y Alex, pues que no quisieron cantar en el Palomazo. ¿Tú cómo viste esta situación? La realidad creo que fue una cuestión de mala información. Yo te voy a decir una cosa. Hace unos días incluso estuve con Angélica. La relación en general con todos fue una relación muy linda y fue una cuestión de mala comunicación. Alex y Mariana, te lo digo algo, son grandes compañeras, son lindas personas, Angélica también. Creo que fue ahí como un error en que a ella le hayan informado a alguien que no es Timbiriche, que iban a cantar canciones de Timbiriche, y fue la confusión. Ellos no lo iban a hacer, no por mala onda, no por otra cosa, es porque
se iba a promocionar vaselina. Y ellos, pues bueno, están preparando su reencuentro y demás. Entonces, creo que de ahí nació. Fue mala información, pero te digo de corazón. De hecho, yo lo veía, la relación de todos, de Angie con ellas, de todos los Timbiriches con nosotros, siempre fue de respeto, fue un regalo muy bonito para todos los que desde chiquititos igual los admirábamos, más allá de la relación de amistad o de cariños que nos tenemos. Siento que fue una compañía muy bonita. Ahí hubo mala comunicación, incluso. Pues Angie también me lo comentó, que ni siquiera venía de ella como tal, sino que a ella hubo alguien que le dijo que sí iba a ser posible, pero ellos decían que no, que no. O sea, hay chats, hay cosas, pero bueno, yo deseo que todo se arregle, porque al final sí ha habido una amistad y una relación de muchos años muy bonita. ¿Qué parece? Está fría la... ¡Qué bárbaro! Mira qué bonito nos vemos. Ay, ¿dónde está Roma? Roba. Estoy... Roba. Aquí estoy, amigos queridos. Dale, Garreta, decinos. Cuéntanos. ¿Qué? Andrea Legarreta dice que todo está bien, que no hay ningún tipo de problema entre ellas, que estuvo con Angélica hace poco y que nada, pero bueno, tú sabes que ellas se defienden entre sí y no se van a tirar así. Fueron compañeras de esa obra. Sí. La hoguera. Pero la bronca realmente era entre Alex y Mariana, y esta nada más, obviamente, como no quiere quedar mal, claro, Rubín y todo eso. Pero lo que pasó, comadres, a nosotros y a ustedes que vieron la entrevista, les quedó claro cómo se comportó la ampona de la Alex y la Mariana. Bueno, señores, hoy tenemos mucho escándalo de la Casa de los Famosos. Y empezamos con Cecilia Galeano, que ella dice que es una simple, normal empleada de la Casa de los Famosos, de Televisa, y que los que están adentro no están viviendo lo que se está viviendo afuera, que eso es verdad, esa es realidad. Pero vamos a ver, Cecilia, cómo se lava las manos de todo. Pero ¿cómo ves que ya llegó hasta presidencia ya tocó el tema de la Casa de los Famosos? Ah, bueno, pero eso no lo manejo yo, no, yo no soy la producción, yo solo soy una simple empleada. Sí, ahora como mamá también, ¿cómo ves ahora que ya Sabine salió de la casa, lo que se va a enfrentar recientemente con las declaraciones de la mamá de Gala, después de que Sabine pues llamara que tanto Brigitte como Gala habían salido de una escuela de cirujas, así lo dijo? ¿Cómo crees que se va a afrontar tú como mamá? ¿Cómo metería las manos por tu hijo ahorita? Bueno, lo que pasa es que yo en ese tema por ahora no me puedo meter, pero creo que los que me conocen saben lo que haría. Pero mientras que esté ahí, tengo que... Porque para no seguir fomentando un hate de ¡ay, estás tirando para este, estás tirando para el otro! Entonces, yo creo que bueno, que Sabine ahora, hoy va a estar viendo muchos videos, y como le pasó al Potro y como le pasó a muchos que salieron de... Ellos están viviendo adentro una realidad que afuera es otra. Entonces, bueno, ahora cuando sepan, ahí a ver qué hace. Bueno, se lava las manos, claro. Y sí, es una empleada. La verdad que solo es una empleada. Esa es la realidad. Y no bueno, se gusta meter en problemas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Elisa, cuéntame. Te tenemos a ti con Botero. Te fuiste con Botero... con las rellenitas de Botero. Para, espera, Arroba, ¿vos te estás burlando diciendo no, que Elisa parece un Botero? No lo haría nunca. Arroba te está diciendo que tú pareces un Botero. Este señor está bien panzón. No. Entonces yo venía caminando por la calle y de repente vi a los gordos de Botero y dije, Javier. Uno de esos modelos. Toda claro, Roma está llena de Boteros. Y en un momento se acerca una señora a sacarse una foto con Elisa, le digo, ¿la conoce el Chimelo Live? Y dice, no, de Colombia soy, me gusta Botero. No se crean, comadres. Vean ustedes, esta panza de los gordos de Botero le combina a Javier. Los panzones están aquí en Chimelo Live. Estamos en Roma, Plaza Venecia, y aquí está el Palacio Victoriano en Velo. Está para todas nuestras amigas de Colombia, todos nuestros compadres y toda la gente mexicana que amamos la obra de Botero. Vean ustedes, está esta exposición. Y Javier, con esta panza, podría ser uno de los modelos exclusivos de Botero. Tú también de Botero. Señoras y señores, esto es el Palacio Bonaparte. Obviamente, comparado con... Ahí está.
qué padre que estas son las modelos de Botero en Roma de hace toda la función. La señora viene con el paraguas y vamos ahora al Palacio Emanuel Litoral, donde Mussolini hacía sus discursos y además es el poder del imperio que está demostrado en este disco. Vamos. Bueno, está divina Roma, claro. Está divina. Ese palacio donde los vamos a mostrar más adelante, comadres, fue construido en 1885 y es el palacio que yo más creo que majestuoso. Todo el mundo que venimos aquí a Roma es la cosa más impresionante, más no fue construido aunque está en la Roma vieja, es una construcción entre comillas nueva. Sí, nueva. Y mucha gente pensamos, nos vamos con la finta, yo había estado aquí en otras tres ocasiones y yo tenía la idea que había sido construido por los romanos, que es el palacio, ¿cómo es? Del rey Emanuel Victoriano, que fue el padre de la patria italiana. Después Mussolini lo usó para su discurso, para hacer política, y es donde se hacen las protestas grandes de los italianos que siempre están gritando. ¡Putanesco! ¡Y comiendo putanesco! Vamos a volver más cortos. Porque de verdad, sigamos el escándalo, señores, en minutos vamos a tirar bomba de lo que está pasando en Telemundo. No se lo pierda, vaya corriendo la voz. Se viene huelga de trabajadores y explota la Chiqui Bombón. Bueno, oiga, pues pasó un relajo el de ayer porque Just Stop se empezó a manejar que había vuelto a la cárcel. Efectivamente, estuvo en el bote, aunque ellos están tratando de decir que no, que fue nada más una situación que le llevó 9 horas, pero la realidad es que sí estuvo detenida. Esto lo dio a conocer este reportero que siempre tiene todas las contras. El C4, el amigo de los fiscales. Exactamente, que es el amigo de la policía, por eso le da a su compadre todas las exclusivas y nosotros tenemos que andarle ahí pidiendo chichi para poderlo agarrar, porque pues obviamente pues se lo da a él porque es su compadre. Y pues vamos a ver esto cuando se detiene a Jocelyn Hoffman Baudí. Adelante. Llevan a Just Stop detenida al Torito. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trasladaron así a Jocelyn Hoffman a su arresto de 36 horas. Un juez ordenó detenerla, pues es señalada de incumplir las medidas de protección que le ordenaron. Usó sus redes sociales, aunque estaba prohibido. Bueno, ¿qué dijo el abogado? El abogado Emiliano Robles dice que fue un arresto técnico, un arresto de oficio. Así que, bueno, es un tecnicismo de toda la causa que ella tiene. Vamos a ver. En fecha 13 de marzo del 2024, una mujer solicitó vía audiencia ante juez de control que ordenara medidas de protección en contra de Jocelyn Hoffman Baudí. Entre las medidas impuestas se encuentra la suspensión de cuentas de las redes sociales que maneja Joss. El día de hoy se celebró una audiencia de revisión de cumplimiento de las medidas de protección y la asesoría jurídica de la contraparte solicitó injustificadamente al juez de control que impusiera de manera inmediata una medida consistente en arresto administrativo por un plazo de 36 horas. Argumentando que incumplió las medidas de protección vigentes, ya que Joss compartió una publicación relacionada a la venta de un departamento desde su cuenta personal de Facebook. Con esta orden de arresto se está violentando su derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión y a su derecho a trabajar. Bueno, ahí está ese lío con esta chica, la verdad, qué quilombo, ¿eh? De verdad. Sí, pero luego que dijo el abogado, porque también ahora sí que pues se tuvieron que trasladar, la llevan, el abogado, el esposo. Gerardo, ¿no? Gerardo, ¿qué dijo Gerardo? Bueno, él está negando que esto fue un arresto, que fue porque, según esto, le habían dicho que no podía hacer negocio, y él dice que ella puso algo para ayudar a una amiga que estaba vendiendo a un pariente en la casa. Vean ustedes, ¿le creen o no le creen? Enterradísimo, porque no es posible que a estas alturas, en este país, exista todavía la posibilidad para un grupo de personas rateras, ladrones, extorsionadores, mentirosos, ambiciosos, se junten con lo podrido de un sistema tribunal, lo corrupto de un sistema, para afectar la vida de una persona. La verdad es increíble
increíble cómo aprovechan vulnerabilidades y metiéndole la anita, logran robar y extorsionar de esta manera tan vil. Es importantísimo aclarar esto en este momento. Josh no agredió absolutamente a nadie, no tiene una orden de aprehensión, ni tampoco regresó a prisión. Lo que sí sucedió el día de hoy fue que hubo una audiencia para revisar unas medidas de protección que llevan meses vigentes, ¿no? En donde una autoridad le había solicitado al MP, al Ministerio Público, a que eliminaran, le solicitaran las diversas plataformas a que eliminaran las cuentas de Joss. Diversas plataformas pues no, nunca contestaron así, pero Joss, para mantener el respeto de este proceso y que no se complicara y se resolviera todo por la vía legal, por cómo donde tendría que resolverse todo, no hizo uso de sus redes desde aquel entonces, cosa que ustedes habrán notado. Sin embargo, el día de hoy encontraron una como supuesta causa de incumplimiento el haber hecho un post en su perfil personal, donde estamos familiares y amigos, de la venta de un inmueble de un familiar donde le está apoyando a que pueda vender su inmueble. Eso fue causa suficiente para solicitar un arresto administrativo. Eso es lo que está sucediendo ahorita. No es por agredir absolutamente a nadie. Bueno, son las consecuencias. No. A ver, Gerardo, compruébale al público realmente que es de un familiar, la persona, que sean los mismos apellidos y todo el rollo, porque si realmente creo yo que si fuera un familiar diría, se trata de la tía Cuca Ramírez Sánchez, que es parienta porque yo soy Sánchez y sí. Eso, o sea, la neta, digo, sí se puso a trabajar, le dijeron no redes, incluye sus personales, privadas, simplemente redes son redes, ¿o tú qué piensas? No, claro, por supuesto. Y estas son las consecuencias de tener un récord de este tipo por haber hecho las cosas mal, como lo hizo en algún momento. Y estas son las consecuencias que son de por vida. Las consecuencias, sobre todo de arresto y ese tipo, te marcan de por vida. Señoras y señores, en minutos vamos a tirar... salió, ¿no? Salió sí, anoche. Sí, vamos a ponerla para que claro. Vean ustedes. ¿Qué vas tú, Robita? Dale. Sí, tenemos unas imágenes ahí de ella saliendo. Ella salió anoche, entiendo, y ahí está su esposo recibiéndola. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Sí, este video, ¿eh? Bueno, ahí estaba la emoción, claro. Qué momento, qué difícil. ¿Cómo le cambió la vida a esta chica? Un error técnico. Oye, les queremos contar que en minutos, señoras y señores, vamos a tener una bomba molotov, porque también vamos a volver a poner la conversación privada de Mayela Laguna con su amante, Mayela con el conductor de televisión, porque hay muchos datos técnicos. Él tenía una entrevista en su casa a las 7, no podían verse. Ella parece que le gusta mucho le dijo así, tengo ganas de ti. Sí, sí, como que parece que él es muy bueno haciéndole cosas a Mayela, y Mayela parece que le hace cosas muy locas. Sí, porque dijo que era como chiquito pero sabroso, sí, como dijo, una sí, cosa así. Que las piernitas le colgaban de la cama, pero que No me lo imagino. No, señores, vamos a volver a poner eso y más, porque parece que está dispuesto a destruirlo también. Exactamente, usted va a ver cómo esto ya era un plan. Lo que pasa es que a lo mejor ella quería destruirlo, pero vendérselo a un medio, y nosotros lo estamos sacando. Ahora, pero a ver, Elisa, vos si sos un conductor de televisión, metete con Ninel Conde, con Sabine Mussier, no sé, digo, pero meterse con Mayela Laguna, una normal, desquiciada, desequilibrada, una persona que está, pues, adicta, descompensada, está enferma. Pobrecita, ¿no? Pero no te podés meter con toda la credibilidad. ¿Pero tú por qué crees que se había metido con él? Porque le hizo, porque ella lo calentó. Evidentemente ella es buena haciendo. Ahora van a ver lo buena que es moviéndose. No tiene otras oportunidades y nada más ella lo. Ay, comadres, qué clase de escándalo. Bueno, yo estoy aquí para saludar a las comadres y los compadres el día de hoy. Gracias una vez más por estar con nosotros. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Claudia Balsa, gracias Claudia, gracias por tu cariño. ¿Quién más está por aquí el día de hoy? Vamos a ver, escriban, que yo soy el que estoy pendiente, porque Javi y Elisa están en Italia, ellos no pueden leer. Ustedes no pueden leer allá los comentarios de las comadres. Sí, no soy acá, yo. Ahora sí, se perdieron. Esperen, que le contamos algo. Nosotros nos quedamos hablando como si estuviéramos en el aire. Está y bien. Contamos algo terrible del amante
de Mayela Laguna. No salió. No salió, no, se cortaron a mitad ahí, no salió. Si quieren, pero, repítanlo. Pero, ¿qué dijimos? A ver, porque ya me arrepentí. No, ay, Dios. No. Hasta donde Javier dijo que... Eso. Elisa me preguntó qué le habrá visto ella a él. Porque él dice que los conductores de televisión deben de tener muchas chicas que se les ofrecen, pero estamos hablando de chicas famosas dentro de la farándula. ¿Cómo es que él se atrevió a tener una relación con una mujer tan desequilibrada, tan enferma, adicta, sí? Entonces, dice Javier que porque no le queda de otra, porque a otra más dentro del medio artístico, dice Javier que no lo pelaría, ¿no? ¿O tú qué piensas? Bueno, dicen no que sé. Chiquitín, acá dice el público, chiquitín. No, a ver, ella es muy buena, ¿sí? Le habrá hecho algo a él que lo volvió loco y dijo, ay, con esta me quedo aquí un tiempo. Pero la verdad que los dos están... No están muy bonitos, digamos. Pero bueno, de verdad que anda a saber lo que hacen, ¿no? En ese departamento del soltero, que él capaz que salta de una cosa, tiene unos aparatos, una la ata. Bueno, acuérdate que ella había dicho de los juguetes. De los juguetes, y hasta decía que él era para que los utilizara. O sea, miren, aquí lo fuerte que vamos a ver es que ella tiene un plan maquiavélico para destruir a este conductor. Hoy lo vas a ver claramente, no te lo pierdas. Es un minuto y todos los despidos, todo lo que está pasando en Telemundo. Pero bueno, pues saludamos un poquito a la gente. Ah, ahora sí ya vamos con este monumento, comadritas, que fue hecho en 1885 para honrar al rey Victorio II. Emanuele Victoriano, uno de los grandes, el maestro, no sé, como el padre de la patria italiana. Claro. Y esto, comadritas, este monumento, cuando tú llegas y lo ves, entiendes la majestuosidad de Roma. Pero fíjense algo, comadres, para que desde ahorita vayamos haciendo nuestro cochinito, porque el próximo año me estabas diciendo que va a ser el jubileo. Platícales a las comadres cómo va a ser esto, porque va a ser fiesta todo el año. Correcto. Aquí en Roma. Roma se está construyendo, se está arreglando, porque después de 25 años viene un jubileo. Para los que son católicos, ya lo saben, pueden pecar todo lo que quieran, porque el año que viene te perdona el jubileo. Pueden tener, pueden hacer cosas con Mayela Laguna, y después ya el año que viene el jubileo te limpia de todos los pecados, volvés a cero, y va a haber fiesta en todas las iglesias del mundo. Vamos a ver el palacio más majestuoso de Europa. Bueno, momentos más impresionantes es aquí el monumento al rey Manuel Victoriano. Victoriano era un poderosísimo, a la altura de los grandes. Vean ustedes la majestuosidad cuando tú llegas, aunque están en construcciones del metro, pero cuando tú llegas y ves esto, entiendes el poderío, lo que es Roma. Fue remodelado y en 1881. ¡Qué estudioso! Bueno, tú que estuviste tanto tiempo aquí. No puedo creerlo. Es un palacio divino. Acá hacía los discursos Mussolini para demostrar el poder, y aquí en esta plaza se significa protesta, pero también él mostraba como puta pende panini. Andiamo, vamos al Victoriano, vamos al palacio para que vean la majestuosidad de Roma, del Imperio Romano. Uy, señor. Majestuoso. Ay, comadre, eso tenía escaleras y escaleras, imagínense. Luego llegas mero arriba, pagamos $17 para entrar, subir un elevador, porque hasta mero arriba pisos. Nos subimos, y para entrar a dos museos. Y entras y ves toda Roma desde arriba, y ves los caballos esos de bronce que están allá arriba. Pero gigantes. Podés verlos, de llegar hasta ellos. Oigan, pero ¿saben qué? Cuando llegas ahí, este señor, digo, vamos al museo. Y dice, no, o sea, no quería entrar al museo. A mí me aburren los museos. Me aburren los museos, ¿qué va a hacer? Yo me duermo en los museos. Es no, muy bonito, muy algo muy espectacular. Sí. Yo sé que hay que ir a la cultura y todo eso, pero yo... Ah, y déjenme decir, de compras, comadres. A Sara. Y todavía no me quiere comprar cosas. Así a Sara, me llevaste a Sara. Para que pues, no gastara tanto. Estoy cansado de estar en Sara. Todo el mundo compramos. Ay, Dios
mío. Bueno, no. Está okay. Por entrar la reina de eso. Señores, okay. A ver, aquí tenemos aquí, está Vicky, dice, hermosa Roma. También tenemos a la doctora Lili. Saludos a la psicóloga para llevar Ashley, Sofía, nena. Saludos a todas ellas. Maribel Cortés dice, feo. Bueno, estoy tirando ahí nombres. Irma Pérez dice, con todo respeto, pero Elisa se ve muy diferente sin maquillaje, parece otra persona. Ay, sí, vean, mucho mejor. Más, qué fea me veo. Sí, no, te ves mejor sin maquillaje. A ver qué dice, Jesús Adrián está en su personaje de fragmentado, ¿no? Aquí dice, dice aquí, Carlos García, sin maquillaje y filtros. Madre Santa, la señora que está junto al tipo de cabello largo. Ay, sí, tú, vas a ver. Yo soy el de cabello largo, el argentino cabello largo. Bueno, le mandamos un beso a todos, compartan, el programa va a estar buenísimo. Señoras, señores, ¿y ya está o no está? Se cayó Fátima. A ver, comadre, vamos a continuar con la A7. ¿Cuál pobre es? María Carey. Ay, sí. Qué triste. Pero yo no entiendo todavía, comadres, cómo es esto. Porque dice que se murieron su madre y su hermana el mismo día. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Fue en un accidente? ¿O el mismo día hace cuánto murió una y luego murió la otra? La verdad que a mí me dejó, pero así, pero con la duda. Mucha tristeza para la señora que nos divierte en Navidad con... ¿cómo se llama la canción? Todo lo que quiero en Navidad eres tú. Vamos a ver. Mariah Carey confirmó que su mamá y su hermana murieron el mismo día. La revista People fue la primera en informar sobre la noticia de las muertes. La cantante expresó que la primera en fallecer fue su madre y más tarde, su hermana mayor también perdió la vida. Mi corazón está roto por haber perdido a mi madre el fin de semana pasado, lamentablemente. En un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día. Por sus declaraciones, podría deducirse que su madre ya estaba previamente delicada de salud, pues ya tenía 87 años y se dijo agradecida por haber pasado con ella sus últimos días. Su hermana Allison, de la cual estaba distanciada desde hace varios años, murió a los 63 por complicaciones con el funcionamiento de sus órganos, tras haber estado en cuidados paliativos. En su autobiografía The Meaning of Mariah Carey, publicada en 2020, la cantante escribió acerca de la complicada relación que sostenía con su mamá. Mi relación con mi madre ha estado llena de contradicciones y realidades encontradas. Nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arco iris de emociones. Sostuvo que a su madre la dominaron sentimientos hacia ella relacionados con el orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción. Mariah ha solicitado que en este momento respeten su dolor. Bueno, una tragedia en este momento debe estar destrozada. Pero hay muchas dudas todavía. ¿Por qué el mismo día ambas? Y a lo mejor sería un plan entre ellas. Como venimos todos pues en grupos, a lo mejor ellas en algún momento hicieron un pacto y así lo acordaron. Sí, son un clan karmático. Vamos todos juntos. En otra vida nosotros nos vamos a volver a encontrar. Ay, no, y por favor. Vos no vas a quiero... ser mi madre. Ay, no, por favor. Ah, no, ya lo sos en esta vida. No, sí, te preocupes. Ya por eso ya no quiero y más. Yo, en otra vida vas a tener un spa que se va a llamar ecológica y va a ser muy Oye, bueno, la que ni el Endolif le va a sacar la mala cara que tiene, la cara de Q que tiene J-Lo, porque claro, el divorcio este le está saliendo caro, la imagen de J-Lo, recuerden que no vende, que ha cancelado toda su gira, que la gente la está odiando a J-Lo, pero él ya la reemplazó con alguien muy parecido a la Garner. Parece que es la forma... ¿A su primera esposa? A su primera esposa, que es... yo creo que él la quiere todavía, su primera esposa, pero esta chiquita es muy jovencita. Vamos a ver. Comadritas, ya les habíamos dicho que la novia de Ben Affleck tiene 35 años, pero ahora fuentes cercanas confirmaron a Chisme No Like que el equipo de J-Lo ya está al tanto del nuevo romance desde hace semanas. Y aquí viene el bombazo. Dicen que la joven tiene un parecido impresionante a Jennifer Garner, la ex esposa de Ben y madre de sus tres hijos, a quien por cierto no se le separa. Las redes están que arden con las comparaciones.
La verdad que se parece mucho, ¿eh? Igualita. Pero mucho. Pero esta sí es de, pues, muy buena familia. Yo creo que Ben es bien enamorado, ¿no? O sea, imagínense, hace el documental. El documental lo planifican ellos cuando apenas yo creo que regresaron. Sí, que se vea que nuestra historia de amor continúa y ahora está enojado por lo que va a salir dentro del documental. Es una locura. No, no, está muy psiquiátrico esto. Si están en recuperación, recuerda que son todos, ya se fueron de... Pasaron la línea, volvieron. Ahora, mañana vamos a sacar un informe especial del pasado oscuro de J-Lo. ¿Quién es J-Lo? Realmente la gente no se imagina. Nadie se imagina que hay detrás de esa mujer del Bronx que se vende como la Wonder Woman. Uh-huh. Hay mucho, mucho, mucha oscuridad. Bueno, señoras y señores, llegó el momento. Roba, ¿estás ahí? Aquí estoy divirtiéndome, escuchándolos a ustedes. Adelante, Robita. Leyendo las comadres y los compadres que siempre nos dejan comentarios bonitos, unos no tan bonitos, pero estamos aquí. Contame. ¿Quieres saber lo que hicimos? Nos fuimos a las alturas hoy. Cuéntame qué es lo que hicieron, porque se fueron, tenemos una vista panorámica de Roma, estuvieron en un elevador y pudieron capturar esas imágenes bellas. Yo estoy loco por ir a Roma, nunca he ido, voy a ir algún día. Voy a ir algún día, comadre, se cayeron, están ahí. Bueno, no fui a Mazatlán, no voy a Roma, no puede ser. Tengo que ir a Roma, comadre, vamos a ver esto que nos preparó Javier y Elisa en Roma. Ahora estamos subiendo a el castillo, a la torre mayor del palacio. Es un elevador larguísimo, enorme. ¿Cuánto llevamos subiendo? Me da miedo. ¿Se imaginan en la antigüedad cuando construyeron todo esto? ¿Cómo le hacían? Miren, ahí está el foro romano, ahí lo vamos a mostrar. Todo eso es la vigilancia. ¿Vamos? Y aquí, en el monumento, tenemos una vista. Allá se ve a lo lejos. Presumo que es el Vaticano. Vean ustedes lo majestuoso que se ve todo esto. Vengan acá antes de que venga más gente, porque lo tenemos ahorita solo para nosotros. Miren esos caballos de bronce, esos ángeles que están cuidando Roma. Fíjense, de este lado tenemos todo lo que es la Roma antigua. Se ve ahí abajo, donde eran los baños de vapor. ¿Qué más era, Javier? Bueno, tenían sus saunas, sus teatros, sus bancos, sus mansiones, sus palacios de recreación y también el Coliseo atrás para ver toda el show de los leones y de los gladiadores. Bueno, ya a lo lejos se ve la cúpula del Vaticano. Si ustedes vienen la cámara de este lado, acá a lo lejos lo van a ver. Y la vista en este lado es panorámica, te cobran 17 euros por persona para que tú subas y tengas toda la visión de lo que es la antigua Roma desde este lugar. Es el mejor lugar donde tú puedes ver. Y los monumentos. Ahí está la Basílica San Pietro, que es la del Vaticano, la Pontificia Basílica, y se ve todos esos Vaticanos, todo esto la vieja Roma. Vamos a ver. Ahí está, comadritas, qué belleza Roma, qué bonito. ¿Cuántos de ustedes han ido a Roma? Yo voy a saludar aquí a todos ustedes que están aquí escribiendo en lo que Javi y Elisa regresan. ¿Quiénes están por aquí, comadres? Inky Gaming, ¿por qué no llevaron a Robert con ustedes? Elisa, todos comidos, a todos rabones. Está bueno eso. Gracias, gracias. Por aquí tengo una comadre que me escribió de Jíbara que no ha recibido sus órdenes. Norma, voy a revisar personalmente. Tengo muchísimas órdenes ahora mismito que tengo que fulfill, como dicen, completar. Estoy en eso, voy a revisar. Gracias por su paciencia. ¿Quién más está por aquí el día de hoy? Silvia, gracias por tu mensaje. Beatrix, Roba, Jíbara en Francia. Me encantaría que pudiese llegar a Francia. Estoy ahora mismito trabajando con unas personas allá para poder llevar la crema a Europa, llevarla a Francia, España, Gibraltar, el Reino Unido, etcétera, etcétera. ¿Quién más está por aquí? Saludos.
Mónica Quintero, Roba, saludos desde Panamá, que te lleven a Roma, sí, comadres, como dije, están en Mazatlán, van a Mazatlán, van a los carnavales, van a Roma, van a España, y aquí Roba, no va, no me llevan, no puede ser. Saludos, Carla Hernández, Roba Jíbara para Honduras, también me encantaría, estoy trabajando en todo eso. Verónica López, saludos desde Cozumel. Hola, Roba, Sofía, un beso para ti. Muchísimas gracias. ¿Quién más está por aquí? Saludos. Vicky Martínez, gracias por tus mensajes. Jíbara, sí, les comento que ha sido un éxito. Estoy acá, gracias a Dios y gracias a Chisme No Like. He podido llegar a muchísimas personas y sigo enviándole. Muchas personas ya han regresado y la siguen utilizando. Gracias, comadres. Gracias, compadres. Y sí funciona. Bueno, vámonos a un chisme entonces en lo que llega Javi y Elisa. Tenemos a Jaime Camil haciéndole huevos, al parecer, al productor Andrés Tobar. ¿Qué es esto? De la Academia, correcto, el productor de la Academia. Ay, 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 papá. Jaime sin pelos en la lengua, señoras y señores, ahí está. Jaime le pinta huevos. Uy, qué fuerte. Y como le hace así, como uy, 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 uy. ¿Qué opinan, comadres? Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes, a ver si le damos tiempo a que lleguen nuestras estrellas, Javier y Elisa, que están en Roma. ¿Será que hay lluvia, hay tormenta? ¿Qué pasó? Comadrita, vamos a preguntarles, ¿qué opinan ustedes de la separación de Jennifer López y Ben Affleck? Esto ya lo hemos hablado bastante, la nueva novia que es más joven, y ya ustedes vieron que tiene un parecido con la ex Jennifer Garner, la superactriz de Hollywood también, Jennifer Garner. ¿Qué opinan, comadritas? ¿Qué dicen? ¿Será que Jen sigue enamorado de Jennifer? Porque se buscó una que se parece bastante. Roba, ¿qué más aquí? Dice, dile Elisa, ¿cuándo te haces el endolifting en los brazos? Ay, Dios mío, querido. Ay, Dios mío. Gaviota, saludos, claro que sí. Bueno, vamos a seguir aquí con los chismes. Señoras y señores, Ricardo Peralta, torpecillo, recupera su cuenta de Instagram, pero sus amigos de la Casa de los Famosos lo han dejado de seguir. ¿Ya no lo quieren? ¿Qué clase de chisme? Vamos a ver esto. Agárrense, porque después de haber cerrado su cuenta por perder estrepitosamente miles de seguidores, Ricardo Peralta vuelve a estar en línea y, ¡oh, sorpresa! Sus íntimos amigos Dani Valle, Jair Sánchez, con quien formaba el trío de tres, lo dejaron de seguir. Inclusive la cantante Carla Díaz tampoco es parte ya de sus seguidores. Aparentemente sus comentarios sobre los LGTB le ha pasado factura y ahí están y llegaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te escucho, no se escuchan. No los escucho, comadre. Bueno, en lo que resolvemos este problema, vamos a seguir chismeando. Como les dije, aparentemente todos estos comentarios que él hizo acerca del LGBTQ o LGBT le pasaron factura, eran los amigos, lo dejaron de seguir. Bueno, señoras y señores, seguimos aquí en la Casa de los Famosos. Wendy Guevara, esto está bastante interesante. Esto yo no lo puedo entender y no puedo entender cómo es que esto funciona, pero Wendy Guevara es nombrada la influencer con más contenido, es decir, la influencer más influyente del mundo por la revista The Rolling Stones. Es un gráfico, aquí estamos. Wendy Guevara es la influencer más influyente del mundo. ¿Cómo es esto? ¡Wow! Roba, tiene nada más entre todos lo que las redes son 14.800.000, imagínense. Wow. Facebook tiene 1.200.000, que me parece que ella en esa no es donde está más alto, porque en Instagram tiene 7.600.000, en YouTube tiene 1.300.000 y en TikTok tiene
4.700.000. Todo esto, pues... ¿Cuánto suma? Suma 14.800.000. Pero yo me pregunto, si los Rolling Stones la están definiendo como la latina, fue como dijiste, ¿no? Más influyente. ¿La de México o la de latina? Eso es lo que, esa es la gran diferencia. Mayra, a ver si nos chequeas. Porque fíjate, aquí sería nada más Messi, bueno, perdón, pero es mujer. Esta... ¿Karol G? No, esta Shakira tiene 124 millones de seguidores. Y Karol G tiene, creo que también más o menos... una cantidad similar. No, y Lele Pons, que tiene 300 millones. No, que, sí, obvio, obviamente. Yo me imagino que debe ser la categoría de que ella es, no sé, es trans. Es México. ¿Entiendes? No, es trans es y es México nada más. No, 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 porque dice la influencer creadora de contenido más influyente en el mundo. Bueno, está entre las 25. Es que, ¿saben qué pasa? Yo creo que cuando... son así las situaciones, a veces hay campañas que se hacen y te dan ese tipo de nombramientos, porque sí podemos nombrar a varias latinas, bueno, que son fuertes. A lo mejor ella acaba de entrar en este... es un fenómeno, ¿no? Wendy es un fenómeno, salió un reality, es un trans, recuerden que en un... es como un fenómeno. Yo creo que la están nombrando por eso. Uh-huh. Y también no solo tener tantos seguidores significa que seas influyente, ¿eh? Sí. Ojo, podés tener 5 millones y vender como loco y tener 300 y no vender nada, porque la cantidad no te asegura que seas efectivo a la hora de las ventas. Por es eso hay, yo porque a veces veo que empresas le pagan a chicas que tienen 100.000 en Instagram. Y digo, ¿pero por qué? Pero la chica vende. O sea, hay cosas que tienen que ver con ser influyente. ¿Por qué se llama influencer? Porque influye para las ventas, para recomendarte un lugar, una ciudad, un país, lo que sea. Ahora hasta los países buscan influencer. Así que bueno, a ver si Italia nos contrata. ¿Lista? Ay, sí, bueno, sí. ¿Por dónde van, che? ¿Por dónde vamos que nos perdimos? A ver, ¿qué fue lo que vendiste? Yo hablé torpecillo, Eso se pasó. Ella dice que supuestamente se está ya manejando que fue castigada porque la muy ampona dijo, así, ella piensa que toda esta aventura que vivió ha sido culpa de lo de los productores de la Casa de los Famosos, que pues pudieron retratar pues su parte oscura, y ella está súper resentida y los mandó por peteneras. Y si tú estás en alguna parte del mundo y no me entiendes, ¿qué quiere decir peteneras? Esta influencer que está en la Casa de los Famosos, bueno, actriz, salió tan emperrada porque dice que todo... ¿Y qué sucede, mi querido Javier? Pues, está bien enchilada y dicen que ya la castigaron porque, fíjense, de toda la gira de medios, nada más hizo Hoy y Cuéntamelo Ya, y de ahí salió emperradísima. Vamos a ver. Mariana Echeverría fue castigada por Televisa y Endemol tras no cumplir las cláusulas de su contrato en la Casa de los Famosos México. La conductora deberá de pagar una penalización por no cumplir con el tour de medios en los programas de Televisa y además le bajarán su salario. Y para finalizar, Mariana es persona non grata para Endemol y la producción de la Casa de los Famosos. No cumplió las cláusulas del contrato. Oigan, pues acaba de ella ya poner que ya va rumbo con todo y sus maletas, sus chones sucios que tuvo todo ese tiempo ahí en la Casa de los Famosos, a reunirse con su hijo y con su marido. ¿Cómo la ven, comadres? Vamos a ver. Es hora de cerrar ciclos y empezar un nuevo capítulo de mi vida junto a los míos, de dejar atrás pedazos que ya no encajan. Es hora de tomar valor, agarrar las maletas y cerrar la puerta de ese cuarto oscuro para mirar al frente y caminar abriendo paso a un nuevo futuro. Despido todo lo bueno y lo malo que viví y es hora de tomar un nuevo camino, vivir mi vida, lograr mis metas y ser feliz. Hoy más fuerte que ayer. Bueno, música de tensión, porque te cuento, Lisa, que mañana vamos a tener una investigación, porque ¿se acuerdan del tipo... que la quería seducir en un crucero y se cae al del crucero Divina en Brasil? Sí, que supuestamente fue ella la que este chico quería conquistar y que ella supuestamente la habría incitado. Sí, 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 salta, salta. Bueno, y murió. ¿Qué te puedo decir? Que en realidad ese muchacho
estaba con una novia en ese crucero. Él estaba de novio. Uh-huh. O sea que ella se metió en una pareja que estaba constituida, pero además esa chica apareció y sabemos ya quién es y sabe toda la historia de Mariana Echeverría y de ese hombre que es una de las muertes que acompaña a Mariana Echeverría. Cuidado, no te acerques a Mariana Echeverría a ver si terminás mal. De hecho, le aventaron la madre en un antro. ¡Ay, te la aventaron! ¡Sí! ¡Le dijeron de todo! ¡Vamos a ver, vamos a ver! La recontra insultó la señora, la chica. Pobre. No, era un chico. Qué feo. Vuélvalo a poner. Vean ustedes. Ah, es un chico de pelo corto, es una chica, no sé. No, es un chico. Un chico raro. Ay, no, pobre, imagínate. Bueno, ¿qué pasó con Ricardo Peralta? Porque seguimos en la casa de los famosos señores que se está incendiando, Bueno, pues, ¿qué pasó con Torpecillo? Cuéntanos, Robita. Esa nota ya la di cuando se me fueron. Ah, ya la diste, bueno. Vamos pues con vamos B7. Música de tensión porque Carla de la Cuesta, ¿qué está pasando ahora? Que está tratando de sacar su libro, mi querido Javi. Bueno, está queriendo sacar su libro. Está tercero en Amazon porque es víctima y cuenta todo y más cosas de Sergio Andrade y Gloria Trevi. Gloria Trevi le paró el libro con sus abogados. Esto es censura frente a la libertad de expresión de saber. Yo, a mí me interesa saber qué dice Carla de la Cuesta de lo que vivió, como le escuché el podcast de Mari Boquita. Quiero escuchar. Entonces, la verdad es que Gloria Trevi le paró el libro a la gran productora, el productor del libro, ¿cómo se llama? ¿Random House? Sí, tampoco se pudo preparar. Ahí le paró a esa gente. Fuerte. Bueno, señores, ahora pidió un amparo Carlita de la Cuesta. Vamos a ver cómo sigue esta guerra. Urgente, censura previa, todo a la luz. Quejoso, de la Cuesta Soria Carla. Escrito inicial, amparo indirecto. Urgente. Sobre censura previa prohibida en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, ahí está, ojalá lo logre, porque el libro, si está tercero en Amazon, es porque al público le interesó. Hay un juicio de Gloria Trevi con otras víctimas que no sabemos, no podemos decir quiénes son, pero Carla de la Cuesta es una de las víctimas que siempre sabe toda la verdad de Sergio y Gloria. ¿Por qué Gloria tiene tanto miedo de que este libro lo lea la gente? Me llama la atención. Señoras y señores, vamos a la primera bomba. ¡Fuerte! Señoras y señores, música. Y música de tensión, arránquense los mariachis. Señoras y señores, se viene la queja laboral. Estamos en un momento en Estados Unidos, Lisa, que han subido las rentas. Pero muchísimo. California no se puede vivir. Miami, que era el pueblo más barato de Estados Unidos, es el más caro en este momento. ¿Lo pueden creer, comadre? Chiqui, bueno. Todos los que viven en Miami saben lo caro que está. Comer en Miami es más caro que comer en Roma. O sea, hoy comimos divino de todo, cerdo, pasta, todo, y no gastamos ni $50. En Miami no comes ni con, por persona mínimo, son $70 para ir a un restaurante con amigos por persona. Si tomas, sin alcohol, ¿eh? Sin si alcohol. No tomas, lo que estamos hablando, a lo mejor dos platos, café, postre, $200 por persona. Alcohol. Exacto. 150, $200 por persona. Sí, señoras y señores, música de tensión porque les va a explotar una bomba a Telemundo. Y la persona que va a hacer explotar la bomba tiene nombre de bomba. Porque estamos hablando de Chiqui Bombón. Para los que no la conocen, es una folclórica divina y hermosa morena. Que me encanta que haya gente de este color en la televisión. Tiene que haber más, por supuesto. Chiqui Bombón es un melenazo. Oye, ¿pero por qué? Si esta sale en todos los programas, está muy contenta. Justamente porque está en todos los programas, está quejándose porque siente que hay un abuso laboral de parte de Telemundo. Ya pidieron aumento, tanto Adriana Mesa como ella. Ganan 200.000 al año, ojo, no ganan 2 pesos. 200.000 al año les quedará por mes unos 120.000,
o 150 mil dólares, no, 15 mil sí, yo creo que dólares unos, por mes. Sí, yo creo que exactamente. Oye, pero ¿cómo, si en lugar de que esté contenta porque la sacan, eso quiere decir que le está dando la cadena un lugar especial? Porque sale en cuántos shows, a ver. Sale en Hoy Día y ahora le pusieron una hora más en Casa con Telemundo. Entonces, estos tres shows, ahora voy a explicar por qué. ¿Y también está en la mesa? No, no, no. Está en Casa con Telemundo y Hoy Día. Uh-huh. Pongan la foto de Chiqui Bombón versus Telemundo. ¿Qué pasa? Ella tiene que llegar a Telemundo cuando empieza el programa a las 7, tiene que llegar a las 6 y se va como a las 4 o 5 de la tarde. Entonces lo que está haciendo es trabajar más de 8 horas. Se la pasa en Telemundo, tiene que vestirse, cambiarse dos veces, está cansada, de hecho ya de rebelde llega a las 8, no llega cuando arranca Hoy Día, o sea, ella llega más tarde y trata de grabar los segmentos de La Casa con los con Telemundo porque está agotada. A esto, a esta queja, donde ella ya está por renunciar. ¿Ah, de plano? Sí, sí, está por renunciar. Bueno, está muy segura de ella, ¿no? Porque no hay mucho trabajo, querida Chiqui Bombón. Estrella TV no hay trabajo, Univisión está peor que nunca. Así que bueno, ahora, ahora sí pónganme los tres programas que están teniendo en la mañana. Hoy Día, en Casa con Telemundo y La Mesa Caliente, se producen con tres productores que hacen todo. Y están agotados. No dan más y están dispuestos a hacer una huelga. Porque la verdad que estos tres programas llamaron la atención. Bastante le hacen guerra a Univisión. De hecho, se peleó la Mirka con la Verónica Basto. Le paró el carro Mirka. Pero la realidad es que los programas más o menos andan bien. Quieren más aumento. Hay un productor por programa y hace todo lo que hace, lo que deberían hacer tres productores, lo hace uno. Y están agotados, se les agotan las ideas también. A todo esto se suma que Al Rojo Vivo se posicionó número uno en su franja y le ganó al Gordo y la Flaca ya todo el mes. De plano. De plano. Ay, qué padre. Así que, felicidades. Entonces, al Rojo Vivo. Sí, Al Rojo Vivo, ¿no? Con Lourdes Stephen y con Jessica Rodríguez Carrillo. Fernanda Carrillo, perdón. Están, no, Jessica. Jessica Carrillo, perdón. Uh-huh. Le están rompiendo el Q al Gordo y la Flaca, que no se pudo remontar más a ganarle. Es la primera vez en la historia que Telemundo le gana tanto tiempo en el prime time de las 5, a las 4, de 4 a 5, perdón, a Univision, que siempre fue lo más fuerte, Univision de 4 a 5, de 5 a 6, con Primer Impacto. Así que, pero si les está yendo bien, aumentenle a la Chiqui Bombón porque se va a ir a donde no sabemos. Bueno, esto es bien importante, como les digo, a donde no hay lugar donde ir, Chiqui Bombón. Si sientes que esto está siendo injusto, digo, ojalá que los directivos, bueno, sepan, esto lo sabemos de muy buena fuente. Ella, si quiere hacer eso, creo que va a ser una cosa que va a poder desnivelar esos programas, porque entiendo que ella es de las personas más queridas en pantalla, ¿no? Y sí, la están poniendo tanto porque trae rating, porque si no, no la pondrían. No hay muchas figuras que llamen la atención. Chiqui Bombón, además, tiene muchas, la siguen mucho en las redes sociales. Así que, bueno, señores, vamos a ver qué pasa. Arranquemos. Comadres, vamos a continuar con las bombas, comadres, porque Mayela Laguna dice que Frida Sofía se intentó quitar la vida, Javier. Sí, 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 lo dice y es algo que está rompiendo una intimidad que tuvo de conversaciones con Frida, con Mayela. Evidentemente las unió el espanto, las unió la familia Pinal, que las aplastó a las dos, es la verdad. Las dos fueron aplastadas, una por Alejandra, la otra por Luis Enrique, los dos hermanos tan malos. Oye, pero esto está muy delicado. Es muy delicado porque Frida seguramente habrá abierto su corazón, pero Mayela no tiene límites y habla todo lo que le contás. Entonces es un peligro. Es una bomba de tiempo, es algo que va a explotar todo el tiempo. Así que si le contaste algo a Mayela, más escondete debajo de la cama. Frida está muy enojada, no sé cómo van a arreglar esto, pero vamos a, escúchenlo bien, porque es un audio muy importante. Frida con su vida ha tenido muchos problemas y si ha querido quitarse la vida, hay que entenderla,
pero tampoco estar contándolo como lo cuenta Mayela a toda su, a toda la gente. Vamos a ver. Chisme, no. La odio porque ella quedó muy tremendo. Está aquí, no me ha buscado, güey. Se me ha seguido, güey. Bien figurado porque yo estuve un año escuchándola desde mañana y yo aquí, güey. Todas sus mamás, siendo fiel y leal a todo lo que me decía, todo lo que me decía. Escuchándola. Dos veces intentó subir enfrente de mí, la edité que se intentaba ayudar, güey. Está todo el tiempo curándome que pusimos a hacer la prueba cuando ella vinieron yo fuera. Todo el tiempo y está aquí, no me busca. Se me hace policía. Por eso se llama abogado, sí. Porque es su abogado que yo le presenté. Que le han sacado de pedos. Tantos pedos que está aquí en México. Chisme no like. Que le sacó un permiso migratorio. Chisme no like. Pero a mí no me busca. Chisme no like. Estoy muy emputada por eso. Chisme no like. Porque yo no mames, ya llevas una semana y media aquí. Me habló desde el aeropuerto, ya voy para allá y ya no me ha buscado. Chisme no like. Por malo que chisme esté, no por malo que sea, güey. Pero mi abogado sí. Chisme no está loca, ¿no? Porque mi abogado sí sabe que ya quedó de ver con él para tomar no sé qué madres para chisme contra no Alejandra y contra no sé qué. Entonces, ¿qué no le la cuesta darme, güey? Qué fuerte, qué chismota, chismosa. Qué bicha, ¿no? Qué desleal, en verdad. Qué viborita, sí, porque dice, ay, la conchuda no me llama cuando viene, yo le presenté el abogado y te reclama las cosas y encima le cuenta lo que le contó Frida a todo el mundo. Pero te acuerdas que con esta relación ahorita que dijiste del abogado, comadres, acuérdense que también en los audios que les presentamos dice claramente ella al conductor que es su amante, ahorita te investigo lo de Frida Sofía, le voy a preguntar al abogado. O sea que el abogado sirvió de informante del conductor. Entonces, ojo Frida Sofía, porque si tu abogado te está haciendo esto, le está sacando información para dársela a Mayela y a la vez Mayela, ella se la da a su amante. ¡Qué horror! Es la verdad. Una traición. No. Cero profesional. Pero como si fuera poco. Está metida en una maraña, pobre pero Frida. Pero terrible. Sal de ahí. ¿Por qué te metiste ahí, querida Frida? Llámanos a nosotros que te queremos de verdad. Bueno. Pero más adelante, vende la bomba. Señoras, señores, más adelante, el chat entre Mayela Laguna y el conductor de televisión. Vamos a ver por qué hay más intenciones de Mayela de destruir al mismo amante. Esto es muy fuerte. Y imágenes de Mayela vendiéndose sexualmente para atraer clientes en actos en su sillón de su casa con la televisión. ¿Para el conductor? Sí, no. Bueno, puede ser para el conductor o puede ser para... Tengo otro que también le hizo videos a otro que no es este conductor, pero también ella buscaba dinerito, clientes. Van a ver a Mayela Laguna en acción, aunque usted no lo crea, lo vamos a ver. Bueno, comadres, así que vayan compartiendo, aquí vemos que están todas las Martínez, te mandamos un beso, está Patti Rodríguez, que te saluda, Robita, Gatito Miau, te mando muchos, muchos besos, comadrita, te quiero, te adora, Giovanna Rodríguez también, Dali está con nosotros. Ah, el libro no está en Amazon, el de La Cuesta, porque ya lo habrán friqueado, pero estaba número 3. Ok, y tiene también aquí a Eddie G, nos está acompañando. A Bets 25 dice, ¿quién es el amante? ¿Quién es el amante de Mayela Laguna? Pero a ver, tienen que adivinarlo. Adivina, adivinador. ¿Quién adivina mejor? Y luego, Loren Zamora dice, Maye es fan de la relación. ¿Quién es el presentador? ¿No saben quién es el presentador? Bueno, es que, ahora vamos a poner el chat. Los chats de la conversación de ellos y se van a dar cuenta quién es. Bueno, comadritas, vamos a continuar, comadres, porque está muy, muy fuerte lo que vamos a presentar. Bueno, señores, señores, llegó el momento. Roba, ¿estás ahí? Aquí respira, estoy, porque viene. Aquí estoy. La bomba final. Pero primero los mensajes, ¿no? Bueno, sí. Vamos primero a presentar. Dale. Los mensajes de Mayela Laguna con el conductor de televisión, donde estaban arreglando para verse, ella estaba muy caliente, él también, decía mi amor y todo eso, él tenía una cita a las 7, una entrevista en su casa, está casado y con hijos, y por supuesto
había un coqueteo así, te extraño eso, parece que se calientan mucho, que se excitan mucho. En este audio que pasamos en la semana, Lisa, era un departamento de soltero de él, donde tiene juguetes sexuales y un montón de cosas, para hacer, dice Mayela, con hombre, mujer, el travesti, no sabemos con qué. Pero bueno, la realidad que este es el chat. Fíjense bien y léanlo bien para que vean cómo esta relación es real. Esta relación existe, no es fantasía, es el WhatsApp de ella y el WhatsApp de él. Mi cielo, no puedo hoy. ¿Mañana? ¿Por qué no puedes? Tengo trabajo. Me van a grabar en mi casa de a las 7. Ok, mañana seguro me lo prometiste. Yo siempre cumplo lo que te prometo y más. Tengo ganas de ti. Seguro mañana. Va, ok. Beso, corazón. Yo mientras seguiré investigando lo de Frida con mi abogado. ¿Dónde andas? ¿Qué haces? Llegando a mi casa por... ¿Ya no te van a entrevistar? Nandito por lo menos es casi enanito, pero es poderoso. ¿Sus hijos son chiquitos? ¿Como él de tamaño? La esposa es alta, él le llega a las chichis. Qué extraño, se verán juntos. No necesitamos a nadie que sepa de redes, es muy fácil quemarlo y qué, bye. Hasta por el bien de la sociedad. No necesitamos a nadie que sepa de redes, es muy fácil quemarlo y qué, bye. Hasta por el bien de la sociedad. No necesitamos a nadie que sepa de redes, es muy fácil quemarlo y qué, bye. Hasta por el bien de la sociedad. No necesitamos a nadie que sepa de redes, es muy fácil quemarlo y qué, bye. Hasta por el bien de la sociedad. Para, yo no entiendo. ¿Lo quiere quemar? Claro, lo quiere exponer. Por el bien de la sociedad, como que es una rata. O sea, vea lo maquiavélica que es esta mujer. Yo pero, creo que ya no están en relación después de que él está escuchando todos estos audios. Le ha dicho, pero vos sos una normal, ¿cómo grabaste todos estos audios? ¿Quién te grabó? ¿Cómo puede ser que esto haya salido a la luz? Frida debe estar como, no sé, como enloquecida con todo esto. Es decir, ¿cómo tuvieron relaciones de chat? Si sabes que el periodista sabe que todo eso queda registrado de por vida. Esos screenshots. Por eso yo pienso que a lo mejor esta persona está como muy necesitado de amor para haber confiado en Mayela. Está caliente. Que es una adicta, que... Pero tal vez le hace cositas, Elisa, que tal vez le gusta, viste, que no sé. Pero, que hay mujeres que no se animan a hacerle cosas. A veces las esposas son como más tradicionales y viene la amante y le hace lo que todo. No, pero tú con el callo que tienes conduciendo espectáculos y sabes cómo corre tantas mujeres la situación, o sea, y haces investigaciones, ¿cómo te vas a exponer? Sí, está raro, está raro. Así, no lo esperábamos. Está muy raro. Para mí se le fue el tren ahí, como que no midió las consecuencias de que esta mujer está desequilibrada y que iba a hacer todo eso. Es decir, pero ya lo sabes, y no es la primera vez que se escuchan audios de ella, no es la primera vez que balconea a gente. Claro. O sea, por eso te digo que su necesidad de amor es más fuerte, a lo mejor dentro de la farándula. No tiene muchas oportunidades. Claro, dijo, con esta loca... Creo yo. Pero a ver, sí te digo, querido amigo de ahí, de colega, que tengas cuidado porque esta mujer no tiene límite. Me parece que tiene que llamarla y decirle pará, porque además dice, lo quiero quemar en redes. Claro. ¿Qué maldad? Lo quiere exponer. Por el bien de la sociedad, más dice. O sea que todo lo que le dice, ay, tengo ganas de ti, todo eso es pura hipocresía, porque ella tiene pues su punto de que quiere destruir. Por eso lo mejor es la castidad. Es mejor no estar con nadie. Porque ser célibe. Ser libre, sí, como de Verástegui. Sí. Exacto. Pero bueno, a ver. Como sea normal tampoco, por favor. Oye, Roba, ¿sí presentaste lo de Eduardo Verástegui? Que le hicieron huevos. Sí, no solo fue Eduardo, fue Jaime Camil. No, sí, yo, espérate. Oye, Jaime Camil, fracaso total, pobrecito, pero bueno. Pero bueno, pues vamos, mis queridas comadres, porque de nuevo vamos a escuchar esta parte de cómo lo quieres poner. Sí, vamos a ponerlo de vuelta. Adelante, es la C3. No necesitamos a nadie que sepa de redes, es muy fácil quemarlo y qué, bye. Hasta por el bien de la sociedad.
No necesitamos a nadie que sepa de redes. Es muy fácil quemarlo y que, bye, hasta por el bien de la sociedad. No necesitamos a nadie que sepa de redes. Es muy fácil quemarlo y que, bye, hasta por el bien de la sociedad. No necesitamos a nadie que sepa de redes. Es muy fácil quemarlo y que, bye. Yo te diría que de ahí hay que pararla a esta mujer, querido compañero, porque de verdad te va a aniquilar. ¿No? ¿Qué? ¿Por qué tiene tanta bronca? Si hacen el amor y están felices, ¿por qué lo quiere destruir? No, pues que a lo mejor ella... Mira, él la está usando porque dijo claramente, ahorita te voy a conseguir, voy a hablar con mi abogado, la información de Frida Sofía. O sea, aparte de haber dicho esto de Frida Sofía, están haciendo algo ilegal. ¿Por qué? Porque si él ya había recibido información para sus programas de esta señora y de esta Frida Sofía, lo está haciendo por un conducto ilegal. A lo mejor el abogado, como ve que esta Mayela le consiguió, a, como lo acaba de decir en los audios que les pasamos, le consiguió al abogado, se siente comprometido, pero está haciendo algo ilegal porque... De la manera como se ve que está escrito, es que no era la primera vez que el abogado le cuenta cosas a Mayela, que Mayela le cuenta al conductor de televisión de farándula, y entonces Frida no sabe que su caso está siendo ventilado por la amistad que hay con Mayela con su abogado. Y yo te diría, Frida, que eches a ese abogado o cuídate de ese abogado, porque si está haciendo esto de hablarle a Mayela todo para que se lo cuente a la prensa, no está bueno. Esto es muy delicado, porque hasta ahora no se sabía quién era el abogado de Frida, y gracias a estos audios de Mayela se sabe. Ahora, señoras y señores, llegó el momento más caliente de música de YouTube. ¡Arránquense los mariachis! Señoras y señores, llegó el momento. Se dijo, se habló, se especuló, se rumoró, pero nadie había mostrado una prueba contundente. Como hacen todos, siempre te cuentan, pero nadie te muestra nada. ¿Sí o no? Así es. Ay, sí, a mí me contaron y yo le conté y a mí me contaron que me dijo que sí, que lo hacía, que... Pero nadie te muestra las cosas. Aquí es el único programa que nos la jugamos porque tenemos pelotas y ovarios. Señoras y señores, y hablando de pelotas y ovarios, ahí está ella, como una gata en celo, mostrando su cuerpo para conseguir clientes. Se trata de la madre de Apolo, la ex mujer de Luis Enrique, la ex nuera de Silvia Pinal, la enemiga de Alejandra Guzmán y, señoras y señores, la amante del conductor de televisión. Señoras y señores, Mayela Laguna, como Dios la trajo al mundo, pero con algunas prendas un poco baratas, haciendo movimientos de exorcismo prácticamente sexual para traer clientes. Esta es Mayela Laguna en su sillón, en su casa, con el televisor prendido. ¿Quién se puede excitar? Que por cierto es como de caricaturas y presumimos que tal vez era la mañana. El niño esté ahí. No, capaz que el niño estaba viendo la televisión y ella estaba haciendo esto. Vean ustedes. Ahí están las imágenes, que obviamente, comadres, estamos en esta plataforma, no podemos pasarlas, pero así a grandes rasgos la descripción. Con ese vestidito. Trae un short, se lo abres, lo hace un short que se le ve un poco flojo y se le ve... Ajá. Muestra la parte de enfrente, muestra la parte pues de atrás, donde pues su ano. Sí. Muestra, se empieza a dar de nalgadas. Sí, ella misma se hace nalgadas en las nalgas. Bueno, sí son nalgadas. Y empieza... Miren, la realidad es que estábamos con la idea de ponerles el video. Pero, explícales que... No, bueno, estamos mostrando lo que podemos. Tal vez mañana podamos mostrar más. Pero, básicamente, que esta es la prueba contundente de que ella sí hacía estos videos para clientes, con novios. A mí me dijo uno que también hizo una videollamada con ella sexual y escuchaba a Polo atrás. ¿Y le cobró? No, en ese caso eran calentura gratis porque ella le encanta. Le gusta también el sexo, ¿no? Evidentemente es bien calentica, como le gusta
conductor, le gusta también a otros hombres, pero en este caso también ella hace estos videos para juntar dinerito. Hay otras maneras de buscar dinero que trabajando. Claro, y esto es muy delicado, Robita, porque pues ahí está su hijo con ella. Se escuchan de fondo, les digo, las caricaturas. Un programa como cómico, pues, se presume, según lo que yo escuché. Capaz que es lo hizo en la mañana, viste que en la mañana son los programas de Cartoon. Sí, porque está en la mañana porque se ve luz en donde se encuentra. El video es larguito. Y un poco desagradable. Sí, yo lo vi, Elisa, el video lo vi y se ven ahí que se da unas nalgadas y no sé qué, pero bueno, comadres, lamentablemente no lo pudimos poner completo, no se pudo poner. Estamos poniendo lo que podemos, hacemos todo lo que más está a nuestro alcance y tampoco, viste que no nos hagan mierda, por eso queremos que compartas este programa y que nos apoyes, porque nosotros empujamos lo más que podemos para que vos tengas la información. Como dice Anabel Hernández, el derecho a estar informado es un derecho, para que sepan, porque ahí hay un niño que se llama Apolo, que todos pensábamos que Mayela era la víctima. Bueno, el Luis Enrique es igual, es una normal, para nosotros la familia Pinal son todos unos locos y no estamos defendiendo a esa gente. Que no, ya saben que Alejandra Guzmán nos atacó y no, sí, todavía no nos pagó lo que nos debe. Esa gente para nosotros es, o sea, no, incorrectas totales, pero Mayela se fue. Pero Luis Enrique y Mayela los unió el espanto. Hay cosas que te unen y en este caso los une el horror, el terror. Los dos son terroríficos, ¿no? Lástima que hay un niño que nos preocupa, que es Apolo, ¿viste? Porque de verdad que si... Que, y volvemos, ¿dónde está el niño mientras ella hace su pero video? Vamos a recordar algo, comadres. Ojalá que el ADN, las pruebas que se hicieron a cada uno de ellos, y dos, una por parte de los peritos apoyando a Mayela, otro apoyando a Luis Enrique, ojalá que salgan positivo. ¿Por qué? Porque todos lo queremos, cuando menos no porque esté muy bien de salud mental Luis Enrique, digo, no lo están, como el conductor de La Neta, para asociarse sentimentalmente, sexualmente con esta señora, que pues por lo que vemos sigue consumiendo, por lo que ella misma dijo en el audio que les presentamos, que se había encontrado por ahí hierbita verde. Pero aquí el punto de todo esto es que si fuese el hijo de Luis Enrique, Javier, cuando menos él, aunque sea un nini, va a ser heredado, tiene dinero su familia y podrían más ayudar al chico. Pero hay que recordar algo. Ahorita, en ese proceso, tú también eres responsable legalmente del niño. Luis Enrique, claro. Sea o no sea tu hijo legalmente, ahorita tú eres responsable y deberías de hacerte cargo de él. A mí me encantaría que fuéramos a sus redes. Bueno, y que tenga un poquito de cariño por ese niño, aunque claro, no sea de él, porque es un niño. Claro, un pero. Un niño te conmueve a cualquiera. Pero ahorita en disputa de que si eso no es, él legalmente, por el momento, como nos lo dijo. Podría salvarlo al niño. No, y él legalmente es responsable ahorita. Ya después que salga, si es que no es, o que ojalá que no pase eso, ojalá que sí sea de él. Pero en lo que son peras o son manzanas y va el proceso legal. Tú eres responsable, Luis Enrique, de ese niño. Bueno, mira, volvamos a poner las imágenes. Acá el punto es, Mayela, tú puedes hacer esto si eres una escort y si eres una chica que busca dinero, que tienes una vida, que vives de esto, está bien, pero estás pidiendo saber quién es el padre de tu hijo, estás involucrando a la familia Pinal. Y quieres extorsionar al periodista. Quieres al periodista y extorsionarlo. Y la realidad es que nos preocupa que hagas esto y quién cuida a Polo mientras tú haces esto. Si es una señora que está en la habitación de al lado, si el niño está solo mirando la televisión. Esto está grave. Esto no es un morbo sexual lo que estamos viendo. Estamos viendo una madre que está pidiendo un ADN, una madre que está reclamando quién es el padre, ya confesó que no sabe quién es el padre porque se acostó con dos a la vez. Entonces, esto está y estás involucrando y ensuciando un montón de gente como Frida Sofía, como al otro. Estás revelando cosas muy graves. ¿Dónde vas a terminar? Porque esto puede terminar en una tragedia, porque ¿hasta dónde vas a ir, Mayela?
te metiste en el espectáculo y ahora el espectáculo se te viene encima. Y necesitas ayuda. De verdad, ayuda. Exactamente, atiéndete. En verdad, o sea, es muy peligroso lo que está sucediendo con tu pequeño. En los audios anteriores escuchamos cómo ahí estaba el niño jugando. En este video, comadres, se escucha la televisión con un programa infantil, que por eso presumimos que a lo mejor ahí estaba el pequeño. No creo que ella tenga un programa infantil cómico a todo volumen para ella. Pero bueno, aquí la situación es muy, muy delicada, mi querido Javier. Y bueno, esto va a reventar porque ahora viene el ADN. Esto tiene un final, que es el ADN, claro, o un principio. Y ojalá que Mayela, en este momento, también si tiene familia, entendemos que ya no tiene a sus padres, alguien que se pueda pues acercar a ella y ayudarla. Y sobre todo, Javier, existe ayuda gratuita para una persona que está en adicción. Los anexos, hay muchos que son muy buenos, son completamente, algunos de ellos gratis, la gran mayoría. Y Luis Enrique, tú eres ahorita responsable legalmente de Apolo. Bueno, señores, hemos cumplido con lo que pudimos llegar, hasta donde pudimos llegar, y nos deja la ley, nos deja el periodismo, que es mostrar lo más que pudimos, que hicimos cumplir. De hecho, este video lo tenemos hace tiempo y dijimos, me parece que ya a esta altura hay que mostrarlo, porque digamos que termina de cerrar hasta dónde está la ¿cómo se llama? La locura de esta mujer pobre, que involucra a tantos famosos de México, como Frida, que mucha gente la quiere, como este conductor que representa un canal, como también a la familia Pinal, porque esto sigue ensuciando a la familia Pinal. Señores. Y el día de mañana les tenemos una mega sorpresa. Robita, cuéntanos cómo te ha ido con tu tema. A ver. Querida, gracias, Javi. Aquí estoy escuchándolos. Ustedes son aquí los pros del chisme. Elisa, súper bien. Me ha ido súper bien con el video. Estoy contento. Muchos comentarios y muchas vistas de las comadres. Pueden checar mi nueva música. Es una canción bailable en inglés. Pero lo interesante que tiene es que el video está completamente hecho con inteligencia artificial. Yo lo dirigí, yo coescribí la canción. Estoy súper contento con Elisa y Javi. Eso. Una pregunta, si no estoy mal. ¿No sos el primer cantante latino que saca un video completamente hecho con inteligencia artificial? Tengo entendido que sí, Javier. Soy el primer ¡vamos! Cantante. ¡Vamos! Gracias. No, de verdad tienen que verlo porque él se pasó horas editando. Yo le decía, vamos a entrenar. Esperá que estoy terminando de editar el video. Y todo lo hizo Roba. O sea que es, buscó los extraterrestres, sí, el sí. Superhéroe. Ay, ya estás contando el video. No, es que ahí está. No, pero vamos, es una historia futurista. Es una historia. Sí, es una historia, es como un cortometraje, Elisa. De repente hablo con allá con los chicos, a ver si mañana podemos mostrar algunas imágenes. Pongamos un poco de las imágenes para que vean que es como una peliculita. A mí yo vivo en Hollywood y vine para acá porque me gusta también, no solamente yo soy actor, sino me gusta la dirección, me gustan las historias, la música y todo eso. Entonces es como un proyecto mío de vida. Hablando de las influencers y todo, ¿es cierto que tu hija ya es youtuber? Sí, así mismito es, sí, ya lo dije, pero gracias, Javi. Mi hija se llama Amelie Jane, tiene un canal de YouTube, comadres, compadres. Si ustedes tienen niños y a ellos les gusta ver videos que son para niños, pueden seguir a mi hija, se llama Amelie. El canal se llama Planeta Amelie, con A, Amelie, se escribe. Y ella es súper divertida, tiene mucho sentido del humor y los videos están bien bonitos y bien divertidos. Y los están, se están haciendo ella con mi esposa. Hacen cosas juntas, algo muy, muy lindo y original. Bueno, Roba, felicidades a Maffer también, que me cuidó al tanguito. Bueno, escúchame, nos vamos a ir a comer una pizza ahora. Son las 9 de la noche, le voy a llevar a Elisa a comerse una pizza para que... Para que me siga una modelo de Botero. Estamos en un convento, les contamos que se llama el Hotel Consol, Day Consol.
no vamos a decir el nombre, pero estamos a la vuelta del convento de Santa Ana, donde vive el Papa. Y la verdad es que estamos... Mañana les tenemos una súper, súper sorpresa, comadres. Una sorpresa Atención, muy grande. Mañana una mega sorpresa, comadres. Les mandamos besos, abrazos, apapachos y muchos, muchos piquetes. ¿Puedo mostrarlo de o no? ¿Podemos o no podemos? ¿La mostramos? No, mañana la sorpresa. Mañana la sorpresa. ¿Okay? Dale, besos, los quiero. Bye. Adiós, hasta Italia. Chao, adiós, comadres. Chao, panzón. Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan.